justamente toca que se invierta bien, que se invierta en cosas que tengan un efecto, impacto inmediato. Digamos, uno puede hablar de la altillanura, uno puede hablar de hacer grandes proyectos de riego y drenaje, pero esos proyectos van a tomar muchos años. Uno debería impactar en lo que más se necesita ahora. Yo pensaría que son vías terciarias y abono, que es algo para que puedan florecer los cafeteros, que los cafetales tengan buena cosecha el año entrante y se puedan sacar las cosechas.